Programas gratuitos para bajar de peso. La popularidad del fitness está haciendo que muchas personas se suban al tren. Algunas personas lo hacen para tener un cuerpo sexy, algunas personas solo lo hacen porque están avergonzados con el cuerpo que tienen ahora, mientras que otros lo hacen simplemente para mantenerse en forma y estar saludable. Como tal, muchos programas de acondicionamiento físico están en internet, en gimnasios, en spas, en centros de fitness por todas partes. Algunos son demasiado caros para tomarlos, que uno incluso solo puede perder peso tratando de conseguir el dinero para llevar a cabo estos programas de acondicionamiento físico. Uno no tiene que ir al gimnasio o el spa o cualquier centro de fitness y gastar mucho solo para adelgazar y obtener ese ansiado cuerpo sexy. Hay muchos libros disponibles en la librería que ofrecen programas de pérdida de peso que son convenientes y de forma gratuita. Por supuesto, los libros no lo son todo. Estos programas de pérdida de peso o planes de dieta están ganando popularidad inmensa con tanta publicidad, testimonios y comentarios que uno puede estar confundido sin saber qué exactamente seguir. Así que antes de elegir qué plan de pérdida de peso va a seguir, vamos a mostrarte estos resúmenes sobre los programas de dieta más populares en la actualidad. La nueva dieta revolucionaria Atkins por el Dr. Atkins. Este programa de pérdida de peso fomenta la dieta alta en proteínas y un recorte de los carbohidratos. Uno puede deleitarse con verdura y carne, pero debe dejar el pan y la pasta. Uno tampoco está restringido contra la ingesta de grasas, por lo que está bien verter aderezo para las ensaladas. Sin embargo, después de la dieta, uno puede encontrarse carente de fibra y calcio, pero alto en grasa. La ingesta de granos de fruta también es limitada en este tipo de dietas. La dieta Heller para los adictos a los carbohidratos. Este plan de dieta aboga por una baja ingestión de carbohidratos. Aprueba comer carnes, verduras y frutas, productos lácteos y cereales. Sin embargo, advierte contra tomar demasiados carbohidratos. Elegir perder peso por el Dr. Gore. Restringe la ingesta de grasas. A uno se le da un presupuesto de grasa y se le da la libertad de cómo gastarlo. No presiona al individuo para que observe su ingesta de carbohidratos. Permite comer carne y aves de corral, así como productos lácteos bajos en grasas y mariscos. Una buena señal es que también se come verduras, frutas, cereales, pan y pasta. Este plan de pérdida de peso es bastante saludable, con buenas cantidades de frutas y verduras, así como grasas saturadas. Sin embargo, hay que observar los niveles de triglicéridos. Si es alto, hay que recortar los carbohidratos y comer más grasas no saturadas. La dieta DASH defiende las cantidades moderadas de grasa e ingesta de proteínas y alimentos altos en carbohidratos. Diseñado principalmente para bajar la presión arterial, el plan de dieta sigue la guía de alimentos de la pirámide y fomenta la ingesta alta de granos como el trigo integral, así como frutas y verduras y productos lácteos bajos en grasa. Algunos dietistas opinan que restringe demasiado la comida para conseguir la pérdida significativa del peso. Coma más, pese menos por el Dr. Ornish. Principalmente sugiere comida vegetariana y estrictamente bajo en grasa. Esta dieta es pobre en calcio y restringe el consumo de alimentos saludables como mariscos y aves de corral magras. Coma bien para su tipo de sangre. Esta dieta es interesante porque se basa en el tipo de sangre de la persona. Los planes de dieta para algunos tipos de sangre son nutricionalmente desequilibrada y muy baja en calorías. Y para pensar, no hay ninguna prueba de que el tipo de sangre afecte las necesidades dietéticas. El principio de Pritkin se enfoca en recortar la densidad de calorías, sugiriendo alimentos acuosos que hacen que uno se sienta lleno. Comer verduras, frutas, harina de avena, pastas, sopas, ensaladas y productos lácteos bajos en grasa, todo eso está bien. Aunque limita las fuentes de proteínas,
de la carne magra, pescados y aves de corral. Aunque es saludable, al proporcionar bajas cantidades de grasas saturadas y ricas cantidades de verduras y fruta, también es baja en calcio y limita las fuentes de proteína magra. Y la dieta volumétrica sugiere comer alimentos con calorías de baja densidad. Recomienda el mismo producto alimenticio que Pritkin, pero restringe alimentos grasos o secos como palomitas de maíz, pretzel y galletas. Este plan es razonablemente saludable dada la alta cantidad de frutas y verduras, así como de baja densidad calórica y grasas saturadas. La dieta de la zona, moderadamente baja en carbohidratos, pero moderadamente alta en proteínas. Alienta los alimentos bajos en grasas y de proteínas como pescado y pollo, además de verduras, frutas y grano. También es saludable, pero carece de calcio. Y la dieta de control de peso, que es alto en carbohidratos, moderado en grasas y proteínas. Un plan de dieta muy saludable y muy flexible que permite planificar tu propia comida en lugar de darte un conjunto a seguir. Muy bien, hasta aquí esta información. No te olvides de suscribirte y visitar nuestra página web, de donde podrás descargar más información. Para ir al siguiente video, simplemente tienes que hacer clic en el enlace que te mostramos a continuación.